El número de muertos tras el accidente este domingo entre un autobús y un camión en el sur de Tegucigalpa aumentó a 23 y otras 39 personas resultaron heridas. La policía detuvo al conductor del transporte de carga implicado en el percance, quien, según un agente, se someterá a un análisis de alcoholemia. Cuatro de las personas que fueron trasladadas al Hospital Escuela Universitario de Tegucigalpa murieron en el centro hospitalario debido a la gravedad de sus lesiones. Otras 19 personas fallecieron en el lugar del accidente, según confirmó el director de la Estatal Comisión Permanente de Contingencias. El accidente se produjo por causas aún desconocidas a la altura del kilómetro 10 de la carretera que conduce de Tegucigalpa al sur del país. Los otros heridos, entre ellos cuatro menores de edad, permanecen ingresados en el Hospital Escuela Universitario, donde reciben atención médica. La primera hipótesis policial es que el conductor del camión perdió el control del vehículo, colisionó con el autobús y luego huyó del lugar. El director de la Comisión Permanente de Contingencias dijo que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ordenó la entrega de féretros a las familias de las víctimas y el transporte para trasladarlas a sus lugares de origen.